La persona necesita leer el Yishnay Mikra Bechad con o puede leerlo sin Tamim. ¿Cuál es la obligación de la persona? Está escrito en, los libr en el libro del Ratbad. Dice, nosotros sabemos que hay una halajá en el Johan cada persona tiene una obligación de escribir un Sefer Torah. Esa halajá hay que analizarla, cómo se hace esa obligación, cómo la persona cumple esa obligación de escribir Sefer Torah. y dice, el que ya cumplió la halajá y tiene Sefer Torah en la casa, hay mucha gente que lo compra y lo deja, nunca lo va a usar. Entonces es bueno que cuando él lee la Perashash, que agarre el Sefer Torah y lea del Sefer Torah la Perashash. Que él la vaya leyendo, lea dos veces un pasuk, y agarre un jumash, o que una persona está al lado de él, y le diga el Targum. Así lo dice también el nombre del Ariz de la hacía y en los Javín de la Kabbalah refuerzan mucho esta costumbre de hacerlo así. Pero eh, todos ellos escriben que todo esto es, en el caso que la persona sabe leer en la Sefer Torah, y sabe leer los Tamim. Pero en el caso que la persona no sabe leer los tamim, mejor leerlo de un humas normal sin leer el Sefer Torah, de leerlo en el Sefer Torah sin los mí ¿Qué se entiende de todos ellos? Que si sí hay un motivo fuerte de leer los tamim también con el Shnaim Mikra. Realmente, la, la, en la, sobre el tema de los tamim, hay muchas opiniones que opinan que los tamim son de Orite. Aunque la mayoría de las opiniones opinan que el único tam que es de Orite es el soft pasuk, el final del pasuk. Y normalmente no necesita hacer con una tonada especial, sino si la persona hace una tonada de que acabó, que ya terminó un párrafo, y eso es normal en un de Mikra, porque el que va a leer dos veces un Pasuk y una vez un Targum, ya está demostrando que el Pasuk acabó ahí, por eso el paró ahí. Con eso ya salió de Jehová de los tamim de la Torah. Hay quien opina que también el Atnach. que el Atnach es otro tam de la Torah. La mayoría de los opiniones opinan que todos los otros tamim son de Rabanán. Si todos los otros tamim son de Rabanán, entonces no habría tanta importante, no había tanto motivo para decir que necesitas leer en. Shnai Seguro que lo ideal es leer con tabim porque muchas veces los tamim cambian el entendimiento de la palabra. Depende de dónde está el tam, cómo se entiende esa palabra. Si se lee de esta manera o de esta manera, pero decir que es obligación leer con tabim es un poco fuerte. No solo eso, aún para las opiniones que opinan que los tamim son de la Torah, hay un ratbat que trae que Ulay no es obligación de la, la, no es a, Midoraita los Pesukim, sino se llama la Halomoshemi Sinai. ¿Por qué? Él pregunta, cuando Moshe Rabenu recibió la Torah, nosotros sabemos que hubo una discusión con los malajim. Los malajim decían, la Torah es mía. Él decía, la Torah es mía. ¿Qué les argumentó a los malajim Moshe Rabenu? En la Torah está escrito, cabete vieja, vete y meja, que hay que respetar a los padres. ¿Ustedes tienen padres? ¿No tienen padres? ¿Os es qué ustedes quieren recibir la Torah? Y hacía argumentos muy lógicos. La pregunta de todo el mundo es: ¿acaso los malajim no sabían eso? Explica el Rasbat que en la Torah hay dos maneras de separarla. La Torah son las letras, pero esas letras pueden formar las palabras que tenemos nosotros o pueden formar otras palabras. Y la torá que tenía más arriba eran otras palabras. Eso se llama una Torah Rujanit. Y la torá de nosotros es una torá Gashmit, es una torá de nuestro mundo. Si es así, que hay diferencia, entonces realmente los Tamim no es parte de la torá, sino es una, algo agregado, una alajale Moshe sinai que Borolam se lo dio a Moshe, que esa es la manera de leer. Entonces se va a llamar Torah Shebel se va a llamar igual como la llamará. Entonces la persona no tiene obligación de leer los tamim en el momento que lee la Torah. Y así sería el al Alajah, que no hay obligación de leer los tamim, pero es bueno, seguro muy bueno y muy importante el que puede leer con los tamim, que haga con los tamim. Lo que hay que saber cuidarse mucho, a mí me pasó una vez que vi a alguien que estaba leyendo el targum con Tamim. Según la Kabbalah eso es muy grave, leer los targum con Tamim. El targum no se puede leer con Tamim, hay que leerlo así, eh, leerlo, no, no ponerle una música, una canción, sino leerlo de manera fácil.